Buenas noches a todos. Gusto saludarlos. Y aquí traigo mis tiliches y todas las cosas que necesita uno. No sé cómo le haría el apóstol Pablo con tantas cosas, si tendría ahí los pergaminos que eran unos rollotes ahí o no. Pero lo que traía era el Espíritu Santo. Y yo quiero que el Espíritu Santo nos hable esta noche de este libro de Filipenses que vamos a estar viendo. Y bueno, quiero pasarles algunas fotografías de las que tomamos en este viaje que hicimos a Filipenses, ahí a la región de Filipos, y probablemente sirva de algo. Estas fotografías son de la calle Ignacia, así se llama, y esta es una de las principales avenidas que han atravesado Grecia. Desde Tesalónica bajan hasta Atenas y son de las carreteras que los romanos hicieron, pero que fueron el vehículo por el cual Dios lo usó para que pudiera el evangelio llegar más rápido a muchos lugares. Ellos, los romanos, son conocidos por los que hicieron las carreteras, y eso facilitó, así como el idioma griego, Alejandro Magno ayudó a que las naciones tuvieran el griego como idioma y fue el puente para llevar el evangelio. En el caso de Roma, ellos hicieron las carreteras y facilitaron para que se pudiera transitar rápidamente y poder llevar el mensaje a diferentes lugares. Y estas son de las losas que hacían. Creo que eran medios complicados. Tenemos carreteras más o menos parecidas en Monterrey. La que sigue, mira, aquí, si ven ahí, viene ahí Ixus, ahí viene un pescadito dibujado. Eso viene desde aquel entonces, cuando los cristianos de la zona de Filipos habían hecho eso. Y seguimos, si quieres la siguiente. No estamos seguros, pero hay un punto dentro de las ruinas de Filipos donde se dice que es el lugar donde estaba la prisión del apóstol Pablo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ahí fue donde Pablo y Silas estuvieron cantando a la medianoche, cuando las cadenas de todos los presos se cayeron y las puertas de todas las prisiones se abrieron. Ahí se supone que fue el sitio, pero sea ahí o en otro punto de la región, ahí en la zona de Filipos, fue ahí donde sucedió ese milagro extraordinario. Seguimos, la siguiente. Y bueno, estos son los arcos típicos en la zona de lo que es Filipos. Si se darán cuenta, acá arriba, en la parte de arriba, la piedra, por decir, la piedra angular, la que sostiene los dos puntos de arco, ahí está un tipo de buey o un animal ahí que pusieron en la entrada a un anfiteatro que usaban los que habitaban allá en Filipos para sus reuniones. Y bueno, si quiere pasar la otra. Y básicamente esto es lo que queda de la ciudad de Filipos, donde el apóstol Pablo llegó por primera vez. Pero básicamente estas son ya los vestigios de una evidencia que sí existió. Filipos, sí existió esta ciudad, una ciudad que el rey Filipo II fue el papá de Alejandro Magno, y se le conoce como uno de los fundadores de esta ciudad en Macedonia, donde empezó la obra de la iglesia de los filipenses. Este es el río donde Lidia y sus amigas estaban ahí sentadas oyendo el mensaje que el apóstol Pablo estaba compartiendo, y ahí es la sala de operaciones donde Dios le abrió el corazón a Lidia y donde ella se convirtió. Ahí nació ella de nuevo, ahí se bautizó ella y su familia, ahí nació Filipenses. Y bueno, yo creo que básicamente eso es lo que tenemos ahorita. Vamos a entrar al libro de los Hechos para conocer un poquito la historia del libro de los Filipenses, porque tenemos que saber de qué se trata, cómo es que empezó esa carta, cómo llegó esa carta a suceder. En el capítulo 16 de los Hechos, aquí hay mucho de qué hablar. Casi media parte de la reunión de hoy lo voy a invertir en esto, porque sí es muy importante saberlo y aprenderlo. Y aquí fue donde el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, el segundo viaje misionero que hizo, él
hubo una discordia entre él y Bernabé en cuanto a llevarse a Marco, que era un sobrino de Bernabé y había abandonado la obra en el primer viaje misionero, y Pablo no lo quería llevar y Bernabé sí lo quería llevar, y entonces hubo una diferencia, una discordia, y finalmente Bernabé se fue con Marco a Chipre y por el otro lado Pablo se fue con Silas, que era un profeta que lo acompañó, y llegaron aquí en el capítulo 16 ahí a Derbe y se encontraron con un joven llamado Timoteo, donde este Timoteo ya tenía un trasfondo cristiano. Su abuela y su mamá lo habían educado en los principios del Señor, en la revelación de Cristo, y Timoteo tenía buen testimonio y a Pablo le pareció bien incluirlo en su equipo. Así es que cuando entramos y vamos a estar viendo Filipenses, hay que entender que Filipenses no es nada más Pablo el que está ahí, sino está con él Timoteo, está también con él Silas y está también Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas. Esos cuatro por lo menos se identifican aquí como los que fueron a abrir la obra allá en Filipos. Estos son los cuatro que aparecen por ahí. Claro, el capítulo y por lo general todo apunta a Pablo, pero sí podemos identificar los otros que estaban ahí ayudando. Y basado en eso, el apóstol Pablo, como ya sabemos, tenía la inquietud siempre de llevar el Evangelio a donde Cristo no había sido anunciado. Y después de haber tenido ya la invitación a Timoteo que se uniera al equipo, salen y empiezan a tocar puertas. Desde el versículo 6 en adelante van a Frigia, van a Asia Menor, a todo lo que es Turquía, a tratar de entrar y predicar el Evangelio, pero siempre había un impedimento. No sabemos cómo fue que el Espíritu les impidió ir ahí, pero sí sabemos que ellos entendían cuando decía Dios aquí no, ellos sabían aquí no. Estaban muy bien ubicados, o sea, ellos tenían un sentido de entender las cosas a la primera. Entonces el Espíritu dice aquí que les prohibió, ¿sí?, ir ahí a hablar palabra. Versículo 7, el Espíritu no les permitió. Entonces estamos viendo cómo de alguna forma el Espíritu Santo estaba guiando este equipo de misioneros en este segundo viaje del apóstol Pablo. Y para cuando estamos entrando aquí en el versículo 9, es importante entender que a la medianoche se le mostró a Pablo una visión de noche. Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta que el libro de Filipenses es un libro que nace de una visión. Es una visión que Dios le transmite en la noche al apóstol Pablo. Dice que vio un varón macedonio. No sé si te ha pasado en algún sueño que ves de repente unos personajes ahí, ¿verdad? Pero en el caso de Pablo, vio a un macedonio. Macedonia era, por decir así, lo que está un poco hoy en día más arriba de Grecia. Macedonia, de hecho hay un país que se llama Macedonia, que a los griegos dicen que no les corresponde usar ese nombre, que los griegos son los macedónicos auténticos, pero bueno, ese es otro problema. Pero Macedonia es un lugar donde Filipo II fue el que estuvo ahí, fue el que empezó a promover la fundación de esta ciudad. Y más adelante hubo una batalla, uno de los césares ganó una batalla ahí y fue donde esa ciudad empezó a cobrar importancia. Y fue como un lugar donde iban los veteranos del ejército romano a establecerse ahí. Y era una ciudad donde veremos que son una ciudad aparentemente tranquila, muy nacionalista. No estaban ellos integrándose con otros, sino se sentían romanos de los romanos, por decir así. Y ahorita lo vamos a entender un poco mejor. Pero para cuando llega Pablo a esta ciudad, nace esto de una visión. La visión es un macedonio que le dice ahí en el versículo 9, que le dice: ven y ayúdanos. Estamos hablando del año 51 después de Cristo.
ahí cuando esta visión sucede, le está diciendo, ven y ayúdanos esta visión. Y en el versículo 10, el apóstol Pablo dice, y enseguida procuramos, y noten que habla en plural, pero en primera persona, procuramos, ¿verdad que sí? No dice procuraron, procuramos, quiere decir que el que está escribiendo esto está incluido, y el que escribió esto fue Lucas. De ahí sabemos que es Lucas el que está aquí metido en la historia. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Entonces incursionan en la región de Macedonia y tienen que navegar para llegar hasta allá. No era así nomás a la vuelta de la esquina. Y pasan por Troas, Neápolis, versículo 12, y de ahí a Filipos. Viene siendo, dice, la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y ahora sí, cuando dice la primera ciudad de Macedonia, es de la primera ciudad de Europa, lo que conocemos como Europa o Europa del Este. Pero ya están llegando ahí. Llegaron a esta parte de la provincia de Macedonia, una colonia romana, ¿sí? Y se quedaron ahí algunos días. Y a partir de aquí, la estrategia del apóstol Pablo es, como siempre, ir a las sinagogas. Siempre, para poder empezar a evangelizar a los suyos. A él le interesaba que su pueblo se convirtiera. Pero nos damos cuenta, desde que empezó Pablo a predicar el Evangelio, que sus compañeros, sus compatriotas, su propia nación no aceptó el Evangelio, lo perseguían. Capítulo 14 lo apedrearon y estuvo en muy malas condiciones. Y entonces el apóstol Pablo quiere ir a una sinagoga en Filipos, pero en Filipos no hay sinagogas. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es una sinagoga? Bueno, una sinagoga es lo que es esto, es como una sinagoga aquí. Esta es una sinagoga. De hecho, el principio sinagoga, nosotros estamos siguiendo una tradición de lo que ellos hacían, porque las sinagogas eran los lugares donde se reunían para orar y para leer la Torá. Y aquí es donde nos reunimos para orar y para leer la palabra. Es más o menos el mismo principio. Y cuando ellos estuvieron ahí en Filipos, buscaron una sinagoga, pero no había una sinagoga. Según los libros de la tradición judía, que no lo menciona la Biblia, pero la tradición judía, el Mishná, decía de que tenía que haber 10 hombres, 10 judíos, que pudieran reunirse, y entonces ya se podría formalizar una sinagoga con 10 hombres. Pero no hay hombres. Bueno, sí hay, pero no hay hombres centrones. ¿Por qué razón? Probablemente había un poco de tensión cultural, había antisemitismo. Entonces no se daban a conocer. Los hombres judíos preferían mantener la paz y llevarla tranquila con la gente en sus negocios, etcétera. Y tal vez practicaban su judaísmo de una forma, o de plano no lo practicaban. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las mujeres, como siempre, están en la punta del grito. Y si no me creen, vengan al Congreso para que vean. Y en este caso, llega el apóstol Pablo con sus compañeros, con Timoteo, con Lucas, con Silas, en el versículo 13, y un día de reposo, o sea, un Shabbat, salimos fuera de la puerta junto al río. Ese río existe todavía, ahí está en Filipos, lo pueden ver, ahí está, ahí estuvimos. Donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que estaban ahí reunidas. Así es que están las mujeres ahí, se habían reunido para orar, no están los hombres, no hay sinagoga. Entonces, como no había una sinagoga, ellas hacen sus reuniones en campo abierto, al lado del río. Y cuando ven a eso, el apóstol Pablo empieza a hablarles de Cristo, empieza a evangelizarlos, las que estaban ahí presentes. Y entonces había una mujer ahí, versículo 14, que podríamos decir es el inicio de la carta de los Filipenses. Inicia el principio con una mujer. Es una visión, pero también empieza con una mujer. Y esta mujer se llamaba Lidia, y era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Tiatira es una de las
siete ciudades apocalípticas. Ustedes pueden leerlo ahí después en el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Qué era Tiatira? Era una ciudad muy complicada, muy corrupta, tenía muchas cosas ahí que después podríamos hablar de eso. No tiene sentido ahorita meterme a hablar de eso, pero ella era de ahí, salió de Tiatira, se viene acá a Filipos y empieza ella con un negocio, el negocio de lo que es la púrpura. Y la púrpura, creo que ya lo hemos comentado, es un tinte que se saca de unos moluscos o de unas como ostras que salen del mar, y de ahí se tienen que profundizar, se encuentran en lugares profundos, se sacan y luego se rompe una pequeña vejiguita que tiene ahí y suelta un tinte. Y ese tinte, después de varios cientos o tal vez miles de ostras, se logran algunos gramos de ese tinte, pero es muy poderoso ese tinte, y se lo aplican a las telas, y las telas cuando reciben ese colorante, pues es un colorante muy hermoso. Los nobles, los reyes, los sacerdotes, los ricos eran los únicos que podrían comprar eso porque era carísimo. Así es que se ve que esta mujer era rica, era una mujer acomodada, era una mujer empresaria y le estaba yendo bien, y ese era su negocio. Pero además quería conocer al Dios de los judíos. No sabemos si ella era judía o prosélita. Algunos dicen que era asiática, porque Tiatira está en la zona de Asia. No sabemos, pero sí se ve que es una mujer que tiene hambre de Dios, pero es una mujer próspera, que Dios la ha bendecido. Y cuando llega el apóstol Pablo ahí, empieza predicando la palabra y dice que estaba oyendo, versículo 14, y el Señor abrió el corazón de ella. Estábamos ahí en Filipos y le decía, esta es una sala de operaciones aquí donde estamos, ¿verdad? En el lugar donde se apareció o donde llegó el evangelio a esta mujer de Lidia, porque dice que Dios le abrió el corazón. Y bueno, es un sentido figurado, poético. Está diciendo que Dios le abrió el entendimiento para que pudiera recibir la palabra. Y ella retiene la palabra, la recibe, y entonces ella está atenta. Y después de lo que Pablo exponía del evangelio y lo que decía, a ella le interesó. Versículo 15 dice que ella, ya damos por entendido que ella creyó, ella quiso recibir ese mensaje que dio el apóstol Pablo, y entonces fue bautizada. Así es que empezamos la iglesia de los filipenses con la primera convertida, se llama Lidia, y es, por decir, la iniciadora de esta iglesia, de este libro que vamos a estar leyendo de los filipenses. Y ella no solo se convirtió, sino su familia era una líder. No aparece el marido, quién sabe dónde andaba, pero la familia de ella sí. Entonces estamos viendo ya un pequeño grupo, un núcleo pequeñito de la iglesia de los filipenses que empieza en la casa de Lidia. Ahí empezó el grupo. ¿Cuántos eran? No sé, pero dice que era Lidia y su familia. Y dice, y nos rogó. Nos vuelve a hablar Lucas, incluye, nos rogó. Quiere decir que está Lucas, Pablo, Silas, Timoteo. Nos rogó, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos ahí. Así es que la casa de Lidia probablemente debe haber sido una mansión, una casa grande, por lo mismo que era una mujer noble, rica, acomodada. Probablemente eso fue que abrió su casa para que empezara el grupo ahí. Y muchas veces vemos cómo Dios abre en diferentes lugares. Si habláramos a las iglesias de la ciudad o de otros sitios, cómo empezaron, nos damos cuenta cómo hay personas que abrieron sus casas y ahí empezó la obra, empezó en la casa de alguien, ¿sí? En las casas de los que creían, ahí abrían sus casas. Nos tocó allá en Puebla, en la casa de Chucho y Pati, lo mismo, ahí empezó en la casa de ellos una obra. Sí, y así empezó en la casa de la tía Chávez en Atlixco. Ustedes no la conocen o no la conocieron, pero ella abrió su casa, ella fue de las precursoras de Amistad de Puebla. Y así en diferentes lugares se abrieron la casa, los doctores Pardillo en la calle Dakota, allá en la Ciudad de México.
y creo que aquí en Monterrey, con el, en el castillo, con el hermano Roger Woolcott, con la hermana María, en la casa de, creo que Mercado, no me acuerdo dónde, pero ahí empezó. Empezaron las obras en casas de mujeres que en algún momento tenían el interés de oír la palabra y reunirse para seguir creciendo, y la obra de esa forma creció. Y este es el primer contacto, por decir así. El segundo contacto es cuando ya está Pablo establecido ahí por unos días o semanas, no sabemos cuánto, pero dice en el versículo 16 que aconteció que mientras íbamos a la oración, o iban al rumbo al río, ¿sí?, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Todos los lugares a donde tú vayas viendo la Biblia, siempre habrá como fortalezas espirituales esperando el desembarco del Evangelio. Tú ves ahí en el caso de Felipe, en el libro de los Hechos 8, capítulo 8, cuando llega Felipe, ahí ya hay un brujo que se llama Simón, y ese brujo está ahí deteniendo el Evangelio, tratando de confundir y mezclar un poquito las cosas. Y así en diferentes lugares vemos que el adversario ya tiene posicionado también sus ejércitos de tinieblas para que se impida el avance del Evangelio. Y esta mujer, esta joven, estaba ahí, tenía este espíritu. Dice espíritu de adivinación, tenía espíritu de adivinación. La palabra es fithón o pitón, y es un tipo de lo que nosotros sabemos cuando decimos el pitón, pues es una boa, ¿verdad? Es un reptil largo, constrictor, ¿verdad? Y es un espíritu. Y estos, las pitonisas que se sabe de ellas, eran aquellas que entraban en éxtasis y veían cosas y decían cosas y adivinaban cosas, y muchas veces decían ciertas verdades donde la gente con eso se engañaban, con eso se enganchaban, porque los espíritus también se comunican y dicen cosas. Un espíritu le puede decir algo a otro espíritu de información, y con eso decírselo a la gente, y la gente al oírlo se cree eso, se come eso y sigue atada a ese espíritu de pitón. Entonces esta niña estaba ahí adivinando, era un negocio, cobraban para la adivinación. De hecho, tú puedes ver que hay muchos que te cobran por consultar la tarot, o los astrólogos, o ahí Walter Mercado y otros chavos que andan por ahí bateando. Versículo 17 dice que estaba siguiendo a Pablo. Pablo está en ahí con los filipenses tratando de abrir la obra, empezando con lo primero, y muchos dirían: wow, híjole, qué bien le ha ido a Pablo, mira, nomás llegó y se abrió la puerta con una mujer que es muy de las nobles, muy conocida, está muy acomodada. No, hombre, entró con el pie derecho Pablo, no, olvídate, ya la hizo, ¿no? Y no, de repente sale el chamuquín por ahí, ¿verdad? O sea, no, nunca te des por servido de que ya la hiciste, sino prepárate, porque se va a poner la cosa interesante. Va a haber oposición. Y entonces aquí se presenta la oposición. Esta mujer seguía a Pablo y a nosotros, y daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes les están anunciando el camino de salvación. Estaba hablando una verdad, pero a la vez no coincidía su mensaje con su conducta, con lo que ella estaba haciendo. Porque la Biblia me dice que no consultarás a los muertos, no consultarás espíritus, no practicarás la adivinación. Entonces, si está hablando una verdad, pero está practicando este tipo de cosas, estas dos combinaciones, automáticamente se descalifica esa persona. ¿Por qué? Porque hay una mezcla. Acuérdense que la víbora tiene la lengua partida y dice verdades y mentiras al mismo tiempo. Entonces, en este caso, estamos viendo que está diciendo una verdad. Estos son hombres de Dios que les están hablando de un camino, como diciendo: háganles caso. Pero al rato, terminando de ir con él, vengan a mi oficina para que yo les siga consultando. No sé si me entiendas lo que hacía. O sea, por un lado les decía: vayan con ellos, pero al rato los espero en mi lugar, en mi changarrito, ahí donde les voy a adivinar.
Y entonces, ¿cómo? Es una mezcla eso. Y ahorita hay mucho de mezcla infiltrada en la iglesia, porque no hay discernimiento. Ahora, quiero que sepas, el apóstol Pablo batalló para discernirlo, no lo detectaba. Dice aquí que estuvo diciendo eso, versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. Así es que el apóstol Pablo a la primera no lo detectó. No le gustaba, pero bueno, lo aguantó y a ver hasta dónde. Pero iba viendo hasta que finalmente dijo, no, no conviene. Entonces, tenemos que entender que si el apóstol Pablo batalló para discernirlo y atacarlo, pues cuánto más a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que discernir y ser cautelosos y darnos cuenta que aunque esté diciendo una verdad y está haciendo otras cosas que no son, entonces hay algo ahí. Hay algo peligroso. ¿Sí? La Biblia nos habla ahí en Levíticos de no consultarás a los muertos. Y mucho de lo que tenemos nosotros es la inquietud de saber qué fue de mi abuelita y qué fue de mi tío y qué fue de mi hermanito y qué fue, y meternos con adivinos o espíritus y orar por ellos y pedir que ellos intercedan y nos ayuden, y esa mezcla está metida y tenemos que eliminarla. Nosotros hablamos con uno que está vivo y su nombre es Jesús. Sí, estamos entendiendo eso. Entonces lo hacía por muchos días y dice, y le desagradó al apóstol Pablo y volteó y le dijo al Espíritu. Conste que le dijo al Espíritu, no le dijo a la niña. Cuando hay una liberación, tienes que entender que no es contra sangre ni carne, no es contra la persona, es contra el Espíritu que opera en la persona. Hay que entender esa forma de echar fuera demonios. Y el apóstol Pablo echó fuera el Espíritu que operaba en esta niña, y en esa misma hora quedó liberada. Así es que ahora la iglesia de los filipenses no solo tiene una plataforma en la casa de Lidia, sino que ahora tiene un testimonio donde una figura famosa del pueblo ha sido liberada. Y corrió como pólvora la información. Aquí llegaron unas personas, hicieron ahí, echaron fuera un espíritu de una jovencita. ¿Te acuerdas de la jovencita, la divina? Bueno, esa ya se le acabó, ya no adivina, ya cambió. Recibió a Cristo, ahora se está congregando con Lidia. Es otro asunto. Y toda esta gente está conmocionada. La ciudad de Filipos está siendo tocada con poder. Es un evangelio de poder, no es un evangelio así suavecito, sino de poder. Y entonces, cuando sucede eso, los amos, porque ella era una esclava. Conste que Lidia era una mujer libre, pero esta niña es una esclava. La tenían esclavizada. Los amos la tenían como su changuito, ¿verdad? Lo tenían ahí para que pudiera producirle dinero a la adivinación. Era una esclava. Pero Satanás la tenía también como una esclava. La tenía atada. Y aquí el apóstol Pablo, cuando lo echó fuera, se metió en una situación complicada, porque los que la tenían como esclava, se les fue el negocio. Ya no adivinaba. Le preguntaban y no tenía comunicación con estos demonios, se habían ido. De hecho, creo yo que ella ni quería ya continuar haciendo eso. Había renunciado a eso. Había sido liberada. Y entonces estos amos buscan a Pablo y lo empiezan a atacar. Le llaman a la policía, lo detienen a él y a Silas, los maltratan, los golpean y los llevan a la cárcel. Y ya los internan en una cárcel ahí. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en una cárcel y le mandaron al centurión que los guardase con seguridad. Así es que Filipo es una ciudad que ahorita vimos la cárcel donde supuestamente estaba ahí detenido Pablo, donde lo encerraron a él y a Silas por esa razón. Y está ahora está detenido ahí Pablo y Silas. Por el otro lado, Timoteo y Luca probablemente están ahí con Lidia, están allá orando por ellos. No sabemos exactamente, pero me imagino que es algo parecido a Hechos 12. Si tú lees Hechos 12, es la iglesia orando sin cesar por Pedro, que está detenido en la cárcel. Pues aquí tenemos un caso parecido. Dice, pero ahí metidos, noten que fueron golpeados, los azotaron, los metieron en el cepo, es decir, les anclaron los pies con maderos, no se pueden mover, es muy incómodo.
y los tienen detenidos en un lugar, la celda más profunda, dice aquí, los metió en el calabozo de más adentro, y está ahí detenido. Y a la medianoche, el apóstol Pablo y Silas empiezan a cantar alabanzas, empiezan a orar, y en voz alta, y están cantando alabanzas y adorando al Señor. Y esto es parte del contexto del libro de los Filipenses, que en medio de la aflicción ellos encontraron la puerta para gozarse, en medio de los dolores, en medio del maltrato, en medio de la adversidad. Y tú vas a ver, cuando veamos el libro de los Filipenses, cómo aparece esa continua palabra gozo, gozo, gozo. Y lo está escribiendo el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma. Así es muy interesante. Esta carta de Filipenses fue escrita desde la cárcel. Del apóstol Pablo está escribiéndoles a ellos una carta del gozo. Pero creo que aquí es donde él está diciéndoles: ¿se acuerdan cuando estuvimos con ustedes detenidos allá en Filipos, que nos golpearon y nos maltrataron y nos persiguieron porque echamos fuera el demonio de esa niña? Bueno, ¿se acuerdan y lo que sucedió ese día? Porque se van a acordar por algo que pasó, porque esa noche estaban todos los presos oyendo, ¿sí? Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínate el poder de la oración y la alabanza. Yo no sé, yo veo aquí que probablemente había ángeles, aunque no lo dice, pero muy probablemente había ángeles. Si tú lees Hechos 12, un ángel bajó y le quitó las cadenas a Pedro y pudo liberarlo y cegó a 16 guardias. O sea, un ángel bajó. Cuando estás orando, bajan ejércitos. Y aquí sucedió algo parecido, aunque no dice que son ángeles, pero te deja entrever que sí hay algo ahí sobrenatural, invisible, que está operando a favor de la iglesia. Y en el caso del apóstol Pablo, después de esto, los presos lo oían, sus cadenas se caen, sus puertas de celda se abren. Y eso es importante. Por eso, cuando cantamos alabanzas, muchos vienen aprisionados, y cuando estamos alabando a Dios y tú alabas a Dios, tus cadenas se caen, tus puertas se abren. Aquellas puertas que no se abren para ti se abren porque se abren, ¿sí? Y entonces, en el caso del apóstol Pablo, está él ahí con Silas, sucede el milagro. Los presos, otro milagro que sucede es que los presos no se van, aunque no lo dice la Biblia, pero los presos no se fueron, se quedaron todos. Y al ratito se volvieron a meter muy, muy tranquilos a la cárcel otra vez. Se sentaron en el calabozo. Yo no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Pero eso es un milagro. Aquí la Biblia no nos da detalle, pero no se escaparon, porque si se hubieran escapado, yo hubiera matado al carcelero. Pero se quedaron. Dije: no, fíjate que está bien, aquí nos quedamos. El ministerio de cárceles comenzó ahí, ¿verdad? No sé. Pero lo que sí es cierto es que de repente aparece otro miembro de la iglesia de los Filipenses, y es el carcelero. Así que ya tenemos a Lidia y su familia, tenemos a la niña pitonisa que se liberó, y probablemente algunos de los que estuvieron ahí la siguieron, entraron al grupo. Y nada más, no nada más eso, sino ahora estamos viendo al carcelero, que él le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Me gusta mucho eso. Versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él había oído los cantos, él había oído la manera en que ellos hacían las cosas, y de repente sabe que necesita ser salvo, sabe que necesita escapar de lo que él estaba atrapado. De hecho, tenía terror de lo que le podrían hacer los romanos. Y entonces le dice: cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la frase más hermosa aquí en este capítulo. Y cuando ya ese hombre recibe, dice versículo 32, y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Así es que empieza la conquista de otra familia, la familia del carcelero. Es que estamos viendo cómo va avanzando la iglesia de los Filipenses, poco a poco conquistando uno por uno, posición tras posición, brincando los obstáculos, y finalmente nace lo que es la iglesia de los Filipenses. Ese es más o menos el contexto. Para el versículo 40, el apóstol Pablo y Silas salen de la cárcel,
les piden que se vayan porque ahí es donde aparece que él es ciudadano romano. Y cuando ya sale de ahí, entonces aparece aquí versículo 40, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, así que estamos hablando de que ya tienen un grupito regular, imagínate qué maravillosa forma de que nazcan las iglesias, ojalá así suceda aquí, de que ustedes algún día Dios los use o los esté usando para abrir grupos en diferentes lugares sobrenaturalmente, ¿sí? Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pero dice, se fueron. Dice, no dice, nos fuimos. Y si dice se fueron, quiere decir que Lucas se quedó, ¿verdad que sí? Entonces es probable que Lucas se haya quedado supervisando esa obra que estaba ahí con los filipenses. 10 años después, acuérdense que Filipos fue visitado en el año 51, ahí empezó la obra. 10 años después, en el año 61 de nuestra era, el apóstol Pablo recibe a una persona que se llama Epafrodito. Epafrodito es un miembro de la iglesia de los filipenses. Y cuando la iglesia de los filipenses supo que el apóstol Pablo había sido detenido y que estaba en una cárcel en Roma, dijeron los de la iglesia de filipenses, vamos a apoyarlo, vamos a mandarle una ofrenda, no solo a él, sino también a la iglesia de Jerusalén, porque estaban pasando por un tiempo complicado. Y a través de Epafrodito es el que lleva el recurso para que lo reciba Pablo. Pablo está en la cárcel en Hechos 28. Está detenido ahí, en la cárcel. ¿Por qué? Porque apeló al César, lo querían matar los judíos, y él dijo, al César apelo, y por ser ciudadano romano no lo podían tocar. Entonces dije, ok, apelaste al César, vas a tener que ir a Roma a hablar con él. Ese era un derecho que tenían los romanos. Total, el apóstol Pablo se va en un barco, es una historia del capítulo 27 y 28, pero Pablo llega a Roma y lo detienen en una cárcel, dice ahí en el capítulo 28 de los Hechos, donde Pablo queda, si quieren ir ahí, dice aquí capítulo 28, versículo 16, dice ahí, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Parece que Dios le dio una gracia al apóstol Pablo cuando llegó a Roma y lo iban a meter a la cárcel. Y dijeron, ¿sabes qué? Trátalo bien a este. Parece que es un buen hombre porque ya había hecho milagros a favor de los centuriones y soldados. Hay que leer la Biblia aquí en Hechos. Pero se le otorga el permiso de estar en una casa por separado. Y la costumbre era que tuviera siempre un guardia encadenado con su preso. Esa era la costumbre. Para el capítulo 28, Pablo, versículo 30, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. Es que el apóstol Pablo no detuvo su ministerio por estar en la cárcel, sino ahí escribió cartas, escribió la carta a los colosenses, a los efesios, a Filemón, y escribió la carta a los filipenses. La carta a los filipenses parece ser de las últimas que escribió desde el primer encarcelamiento. Pero eso fue 10 años después de que nació la iglesia. Pero la iglesia no se olvidó de Pablo, se acordó de él. Y cuando les llegó el reporte de que estaba detenido, dijeron, vamos a mandarle una ofrenda. Llegó Epafrodita, le trajo la ofrenda ahí al apóstol Pablo. Y Pablo está sumamente agradecido. De hecho, la carta de Filipenses es una carta de agradecimiento a la iglesia de los filipenses, porque era una iglesia dadora. De las iglesias que Pablo fundó, esta es la más afectiva para Pablo, es la que más ama, es la que se expresa como muy amada, muy querida, muy especial, muy tierna. Y hay una reciprocidad entre el grupo de los filipenses y Pablo. Y recibe esta ofrenda de mano de Epafrodita. Y este hombre de repente ya está por regresar y le dice, no te vayas, te voy a escribir una carta para que se las leas a los filipenses. Y esta es la carta de los filipenses.
No te vayas hasta que tú leas esta carta. Y es una carta donde menciona agradecimiento porque le mandaron esa ofrenda para sostenerlo. Pero no solo eso, ahora aprovecha la carta para varios temas, y entre ellos es el procurar cuidar la sana doctrina, el cuidarse de los lobos que estaban entrando en las iglesias. Esa es una. Y la otra es de cuidarse entre ustedes mismos, que no haya divisiones, sino que se respeten y se amen unos a otros. Y que el número tres es mantener en alto el nivel de gozo. Gócense, pase lo que pase, se los estoy diciendo yo que estoy en la cárcel, pues desde la cárcel les mando una sonrisa. Estoy contento, estoy agradecido, y lo que me está pasando es pura, como dicen en Costa Rica, es pura vida. Sí, me está yendo muy bien, estoy agradecido porque hasta el guardia se convirtió. Y todo el pretorio de los guardias ya oyeron el mensaje, y la casa del César está oyendo el evangelio y se están convirtiendo. Yo no sé si Nerón oyó el evangelio, no lo dice, pero dice que la casa del César os saludan. Así es que quién sabe hasta dónde llegó este hombre a evangelizar a los mismos de ellos. Entonces aquí terminamos, me tardé un poco, perdón, pero esto es el tema. Este es el trasfondo del libro de los Filipenses, ¿sí? Y hay tanta riqueza y hay tanto que aprender. Ahora sí le vamos a entrar la semana entrante a tratar de leer los capítulos y descubrir las riquezas que hay en cada uno de ellos. Vamos a orar, ¿sí? Gracias que la forma en que tú haces que tu obra prospere es maravillosa. Y a veces no lo logramos entender, a veces tenemos temor y pensamos que no nos van a hacer caso, o de qué vamos a vivir, o cómo le vamos a hacer. Pero Señor, sabemos que tú estás en control y tú nos estás llevando de la mano para extender tu reino hasta que toda la tierra sea llena de tu gloria y del conocimiento de Jesucristo. Señor, gracias por traer esta revelación de este libro de Filipenses. Yo te pido que cuando lo leamos venga una revelación que encienda nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos llene de fuego, de ese amor por ti, por tu palabra, y que podamos extender tu reino con poder, que tus enemigos huyan, que sean exhibidos y humillados y avergonzados aquellos que aborrecen tu nombre, pero que vengan a salvación los que están en prisiones, los que están encadenados. Oh, enséñanos a gozarnos en medio de la adversidad, Señor. Enséñanos a cantarte cuando todo parece que está complicado. Yo quiero pedirle, pónganse de pie, y yo quiero que levanten sus manos y empieza a cantar un cántico espiritual. Dale gloria a Dios, alábalo, creyendo que en tu canto se están cayendo cadenas tuyas y cadenas de otros, de los que están a tu lado, de la ciudad, de los vecinos, de las colonias y alrededor de México. Empieza a levantar tu voz, empieza a orar en el Espíritu y dale gloria a Dios. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te alabamos, Señor, te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor, te damos gloria. Tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro amigo, tú eres nuestra roca firme. Te alabamos, Señor, te alabamos, Jesús. Gracias porque se abren las puertas de las prisiones, de las cadenas, se caen. En medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, te alabamos. Gracias por aquellos que van a venir a tus pies y se van a convertir, se van a arrepentir, se van a reconciliar contigo. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gracias por extender tu reino. Gracias por aquellos familiares que no te han conocido o que te han resistido. Se van a convertir, se van a convertir, porque poderoso
Poderoso es tu nombre. Y el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en gozo, paz y justicia. En el nombre de Jesús, te alabamos. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Cuando te sientas así, abrumado, acuérdate de estos pasajes que hemos leído hoy. Y créele al Señor que las cadenas se caen, las tuyas y de los que están a tu alrededor. Amén. Bueno, que pasen buenas noches. Nos vemos, Dios primero. Un shalom.